Bendición de esta misa es por Angelita Olivo. La misa será recibida por Padre Cristiano. Les recordamos que al momento de la comunión, ustedes estén dirigidos por un fiel, sino va a acomodarse antes de la fila para permitirle acceso al que comunique en su fila. Luego entre nuevamente y espere al otro lado hasta que la persona que comunique en su fila regrese a su asiento. Por favor, mantengan distancia en la fila y su mascarilla puesta en todo momento. Cuando el Padre ponga la comunión en sus manos,
que solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, con el Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. De Dios Padre. Amén. Gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, aparta de nosotros todos los males, para que con alma y el cuerpo bien dispuestos, podamos con libertad de espíritu cumplir lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Encuentran la sabiduría aquellos que la buscan. Lectura del libro de la sabiduría. Radiante e incorruptible es la sabiduría. Con facilidad la contemplan quienes la aman. Y ella se deja encontrar por quienes la buscan. Y se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga por ella no se fatigará, porque la hallará sentada a su puerta. Darle la primicia en los pensamientos es prudencia consumada. Quien por ella se desvela, pronto se verá libre de preocupaciones. A los que son dignos de ella, ella misma sale a buscarlos por los caminos. Se les aparece benévola y colabora con ellos en todos sus proyectos. Palabra de Dios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. ¿Cómo te
contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor Dios mío. A los que mueren en Jesús, Dios los llevará con Él. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero, después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos, entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor. Y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios.
diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todos y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ya viene el esposo, salgan a su encuentro. Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las descuidadas dijeron a las previsoras: denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las previsoras les contestaron: no, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo. Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió: yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Primeramente me gustaría de decirles de mi alegría de tenermos tantas personas esta noche aquí, porque hace mucho tiempo que no veo personas de este lado, frente y de este lado también. Entonces es siempre bueno verlos presentes, ya que estamos celebrando este que es el 32º domingo, fin de semana de nuestro tiempo ordinario. Y como ya escuchamos, en este fin de año, las lecturas y nuestra mirada se vuelve hacia la conclusión de la historia humana, la conclusión de los proyectos humanos y en el retorno de Cristo. La palabra de Dios siempre nos exhorta
a velar, estarmos vigilantes. Velamos para no sucumbir al sueño. Hay dos disposiciones, dos situaciones para nosotros. Cuando dormimos, estamos lá dormindo. Quando estamos despiertos, temos a possibilidade del uso de nossos sentidos. E nunca podemos sucumbir ao sueño de la desesperança. Desesperança. Pero somos chamados a estarmos atentos a la sabedoria divina. Assim, velar en la linguagem bíblica significa não dormir. E si bien que el sueño es el reposo necesario después de la fatiga del día, el sueño también en la lenguaje espiritual puede significar una disposición interior al descuido y a la inconsciencia de la hora y del tiempo que vivimos y de los desafíos que tenemos o que debemos afrontar. Por eso que decimos así: fulano, acorda, despierta. Algunos vienen a la iglesia y les gustan dormir, principalmente cuando el padre está hablando su homilía. ¿Ah? ¿Tiene algún durmiendo? Los niños están siempre más despiertos. Los niños acuerdan los que están con sueño. Lorencito, te cuida, hombre. Bueno, que el Señor nos llama a vigilar, esta es una verdad. Mas no solamente a vigilar, también a cuidar nuestra fe, a cuidar de nuestra esperanza, la esperanza que todos fuimos llamados, y a no permitir que la luz de nuestra conciencia cristiana se apague. Aquí en la parábola de las vírgenes estamos tratando de la oscuridad y de la luz, de las velas prendidas y de las lámparas apagadas. La vigilancia caracteriza siempre la actitud de los discípulos que, como las vírgenes del Evangelio, esperan y aguardan con esperanza el retorno del Señor. Velar es siempre estar en guarda. Guarda contra las tentaciones, las distracciones cotidianas que quieren naturalmente apagar nuestra fe y nuestra esperanza. En esta parábola que escuchamos, tiene una traducción un poco diferente, ¿eh?, que escuchamos esta noche, de las vírgenes prudentes y las necias, las lámparas sin aceite representan la fe que está muerta. Por consiguiente, de otra manera, la fe viva, que es obra del amor, es la fe que produce luz,
la luz de la esperanza que nos tiene siempre en vela y nos hace sermos atentos, siempre atentos. Perdemos la atención cuando no tenemos esperanza, la esperanza de alcanzar el bien esperado. Velar supone también el amor. Esto es un lenguaje mística espiritual. Presten atención a lo que voy a decir ahora. Velar supone también el amor. Pues lo que no se ama no puede ser esperado y deseado. Hay que tener amor para esperar, para desear. El sueño es el tiempo de espera que todos deberíamos tener. De modo que la lámpara de nuestra fe no se mantendrá iluminada con la luz de la esperanza, si no tenemos gran provisión de aceite. Y el aceite, en la misma lenguaje espiritual, es la palabra que alimenta la llama de los corazones que buscan a Dios. La palabra que vivifica, la palabra que engendra, la palabra que nos da la fe. Entonces, en este estado de vela permanente, consiste precisamente para los cristianos la experiencia de la sabiduría que nos abra en la primera lectura. Velar y perseverar en la esperanza, aunque sea noche, es siempre prudencia, prudencia. Estar dispuesto, estar atento cuando llega la hora, es una necesidad cristiana. Hablamos aquí de virtudes. Virtudes que vienen por la espera, por la vigilancia, por la luz y también por la oscuridad. Al contrario, el Señor nunca, nunca, nunca predijo a sus discípulos tiempos fáciles. Les exigió una opción muy clara por la pobreza, por la humildad, por el amor fraterno y también por la cruz. Los tiempos para ellos y para nosotros nunca, nunca son fáciles. Es necesario estar constantemente alimentando las certezas, la seguridad de que Jesús es el Señor de la historia. Es Él que camina con nosotros. Claro que vivimos en tiempos de incertidumbre y humanamente absurdos, pero hay que saber descubrir, saborear y vivir con intensidad la fecundidad providencial e irrepetible de esta hora, del presente de nuestras vidas. Y esta es la hora, no para los débiles, no
para los cobardes, sino de los fuertes, audaces, audaces en el espíritu, de los que han elegido el Señor por el honor de su nombre, la alegría de su gloria y el servicio de los otros. Principalmente, siempre nos recordamos, principalmente de los más necesitados. Es la hora de los testigos, es la hora de los mártires. Debemos estar atentos y vigilantes. Se avecinan siempre tiempos exigentes para la iglesia y para todos. Por tanto, debemos abrirnos a la acción del Espíritu para que, por la gracia que el Señor nos da, nuestro testigo no se adormezca. Hay vientos constantes, vientos que intentan apagar la luz que ilumina nuestra fe y nuestra conciencia cristiana. Hoy no están en peligro nuestros bienes ni la libertad de rendir culto a Dios. Lo que está en peligro es nuestra conciencia, que después de Dios es el bien más precioso. Si oscurece nuestra conciencia, perdemos todo y no tenemos posibilidad de responder a los desafíos presentes. Ustedes todos saben que esta semana fue una semana, principalmente después de martes, fue una semana muy sufrida, de muy estrés, estresante. Como ahora tenemos prácticamente todos nuestros nuevos miembros electos, y esta tarde salió la noticia de la elección del nuevo presidente. Se nos invita a orar por todos ellos y también orar por el futuro de nuestro país. Nuestra fe y nuestros valores no cambian, Siempre vamos a defender y abogar por la vida, por la familia, por la libertad religiosa, por un sistema inmigratorio más humano y digno. Vamos a orar, estar siempre rezando constantemente por la justicia, por la paz, por la tolerancia, por la unidad y por sanación. No podemos más, como país, vivir divididos por la raza, por la visión ideológica o política. Necesitamos estarmos unidos y dejar nuestras diferencias en beneficio de lado, en beneficio del bien común de todos. Que estemos unidos, como una nación bajo Dios, para que, como solo uno cuerpo, cuya cabeza es el Señor Jesús, podamos juntos enfrentar los desafíos futuros y responder siempre mejor
a las necesidades de todos, nuevamente, especialmente de los pobres y marginados de nuestro país. Delante de tanta confusión, de tantos desafíos, de esta pandemia que parece que no se va, de nuestros problemas personales, familiares, problemas sociales, pidamos al buen Dios que nos conceda su gracia para abrirnos nuestro corazón y buscarmos siempre su sabiduría y estarmos preparados y prevenidos. Esta es la lección de la parábola. Estarmos vigilantes, preparados y prevenidos, porque no sabemos el día y ni la hora. Vamos juntos profesar nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Elevemos ahora con confianza nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. A cada petición daremos: Señor, eres mi luz y mi salvación. Señor, eres mi luz y mi salvación. Por Papa Francisco y nuestra Madre la Iglesia, para que nos enseñen la verdadera sabiduría que consiste en practicar obras de misericordia. Oremos. Señor, eres mi luz y salvación. Por los enfermos, te pedimos que mores en sus corazones y les des fortaleza para resistir las adversidades. Oremos. Señor, eres mi luz y salvación. Por nuestros seres queridos difuntos, especialmente Emilio Gómez y Angelita Alguín, para que, habiendo atravesado la noche de la muerte, lleguen a la gran fiesta de la vida en el reino eterno. Oremos. Señor, eres mi luz y salvación. Por todos nosotros, para que con el aceite de la oración
mantengamos encendidas nuestras lámparas y seamos luz para nuestros hermanos. Oremos. Señor, eres mi luz y salvación. Escúchanos, Padre, y concédenos mirar nuestra vida con tus ojos, para que no vivamos tristes y amargados, sino llenos de aquella alegría que viene de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Estamos dormidos o estamos despiertos? ¿Tenemos aceite en nuestras lámparas? ¿Compartimos esa luz con los demás? Esta parroquia pone su luz y esperanza en ustedes. Y les damos las gracias por su generosidad a través de sus donaciones. Las canastas de ofertorio se encuentran cerca de las puertas de la salida. Los que nos ven de casa pueden hacer su donación electrónicamente visitando el enlace de la publicación o visitando nuestro portal al terminar la misa. Que el Señor les pague con abundantes bendiciones. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado que tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y tuyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad este sacrificio y concédenos alcanzar los frutos de la pasión de tu Hijo, que ahora celebramos sacramentalmente, por el que vive por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte, al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados por ti de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
hosana en el cielo, bendito es el que viene, en nombre del Señor, hosana, hosana en el cielo, amén, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Padre eterno. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Barry y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevada a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia.
Esta noche nos recordamos de Angelita Holguín. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 por los siglos, amén, 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 amén. Oremos confiantes y fieles a la recomendación del Señor, en las palabras que Él nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Nosotros, oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo,
sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que entre tus manos.
Y si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para Él, morimos. Sea que del Señor, somos del Señor. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existencia. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Cuanto por fruto una espiga, a los rayos de ardiente calor, tu reinado tendrá nueva vida de amor. En una eterno esplendor, entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que les damos nuevamente la bienvenida a la casa de Dios. Su presencia, sea aquí o a través de Facebook o YouTube, nos llena de inmensa alegría. A los que se encuentran aquí por primera vez, les damos una bienvenida bien especial y los invitamos a continuar viniendo cada sábado. Como saben, estamos sorteando cuadro artístico de la Virgen de Guadalupe que pintó Padre Cristiano. Esta es la única actividad de recaudación de fondos que nuestro ministerio ha podido tener este año debido a la pandemia. Los exhortamos a comprar su boleto esta noche después de misa. Yo estaré afuera vendiendo los boletos. El sorteo se llevará a cabo el sábado 12 de diciembre después de la misa de Nuestra Señora de Guadalupe. Próximamente les ofreceremos más información al respecto. Recuerde que todos los sábados rezamos el Santo Rosario antes de la misa, así que los exhortamos a llegar temprano. Las confesiones se llevan a cabo los sábados a las 11 de la mañana y si quiere confesarse en español, indíquelo para que lo dirijan a Padre Cristiano. Les damos las gracias por su paciencia esta noche. Les pedimos no salir hasta que les sea indicado. Comenzaremos por los bancos de atrás y saldrá por la salida que le indique el ujier. Las personas de este lado, por favor, esperen a que salgan los del centro y luego ustedes serán dirigidos a la salida. Por favor, mantengan distancia entre la persona frente a usted y recuerde depositar su ofrenda en la canasta a la salida.
Muchas gracias por su comprensión y nos vemos el próximo sábado. Nos retiramos a nuestros hogares y al mundo. Llevemos fe y esperanza a aquellos que la han pedido. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te damos gracias e imploramos tu misericordia para que por la efusión de tu Espíritu, cuya eficacia celestial recibimos, nos concedas perseverar en la gracia de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca con todos para siempre. Amén. Glorifíquenlo, Señor, con su vida. Bendiga. Buenas noches a todos, un buen fin de semana y también una semana repleta de bendiciones a todos. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Mi lámpara está encendida, mi lámpara está encendida, llena de amor y virtud, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, pon aceite en mi lámpara, Señor. Mi lámpara es encendida, mi lámpara es encendida, llena de amor y virtud, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús, porque el aceite que tiene me lo ha dado mi Jesús. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor, con aceite en mi lámpara, Señor.